gracias por acompañarnos. Estamos con un nuevo video a través de La Voz del Ecuador. Gracias a todos ustedes por compartir y gracias por decir presente en esta nueva entrega periodística Face to Face, como lo hacemos todos los días. Gracias por siempre, siempre decir presente, tanto en La Voz del Pueblo como en este sitio que también, por supuesto, no tenemos censura y no callamos. El tema del día de hoy es la visita a Estados Unidos del Guille hacia Estados Unidos y el gobierno de Joe Biden. Así que todos los correístas y los alfiles peligrosos están que señalan por el viaje del presidente de la República. Dicen que es el que más viaja, que se pasa viajando, que esto es que no debe de ser. Imagínense ustedes criticando a esta altura del partido y por supuesto no se acuerdan cuántos viajes pudo haber tenido Correa, ¿verdad? Bueno, pues hoy día les recordaremos a todos ustedes cuánto viajó en comparación a Guillermo Lasso. Veamos este video que justamente el presidente ha expuesto en sus redes sociales y es una organización gubernamental de Estado, es lo que ha dicho Guillermo Lasso frente a la presidencia de la República y que fortalece la relación bilateral entre ambas naciones. Y en este encuentro se abordaron temas de seguridad, comercio y democracia. El encuentro con el presidente de Estados Unidos. Veamos una parte del video. Un poquito de la hospitalidad que usted nos demostró junto con su señora cuando mi señora fue a visitar aquí. She enjoyed it so much I wasn't sure she was coming home. Lo pasó también que no sabía si iba a volver. Today we're going to keep building on the progress we've made. Together we made historic strides on migration. En realidad vamos a seguir trabajando juntos, porque en realidad trabajando juntos hemos hecho muchos avances históricos en el tema de migración. And this afternoon we'll discuss how we can deepen our security and our economic partnership even further than it is right now. Y esta tarde vamos a hablar de cómo podemos profundizar nuestras relaciones en el tema de seguridad y economía. That includes our new joint investment programs that address security needs for Ecuador's prison system, your justice sector, and your maritime security. En realidad, vamos también a hablar de cuáles fueron las inversiones conjuntas que hemos realizado para satisfacer necesidades que ustedes han demostrado tener en el tema de prisión, de justicia, entre otros. Ahí estaba parte, una partecita de la conversación entre Joe Biden y el Guille. Hablan acerca de cooperación sobre temas migrantes y seguridad, que es en donde también el presidente de la República ha pedido apoyo por parte de Estados Unidos. Mientras que los alfiles peligrosos del correísmo se burlan del presidente de la República de querer buscar alianza y ayuda del exterior y más aún de Estados Unidos. Dicen que está pisoteando la bandera ecuatoriana y el orgullo nacional. Pues el orgullo tendrá que metérselo por donde no le dé el solcito, porque a esta altura del partido, como estamos, hasta las narices de la corrupción, de la violencia, del crimen organizado, de las bandas narcodelictivas, de los narcopolíticos, debemos de pedir ayuda desde hace rato. Si pueden poner bases de Estados Unidos en diferentes ciudades del Ecuador, sería fundamental y se les agradece además que la soberanía y ese orgullo se lo metan por donde no les quepe. Esa es la verdad y la opinión del pueblo, porque por orgullo no podemos seguir viviendo en las cifras alarmantes sobre el crimen organizado que se ha apoderado del país. Otro de los asuntos que también se han referido frente al video y al viaje del presidente del Guille hacia Joe Biden es también de que han comparado los viajes de Guillermo Lasso con los de Rafael Correa. Según tengo entendido, Rafael Correa viajó 134 veces en 115 meses, sin objetivos que beneficien al país y llevaba comitivas de más de 100 personas utilizando el avión de TAME, pagando hospedaje y viáticos a quien lo acompañara.
además de los enlaces que tenía, que costaban muchísimo dinero. Parte de lo que ha salido a la luz frente al tema de los señalamientos de los viajes de Guillermo Lasso. No me parece, me parece a mí que es correcto los viajes que ha dado Guillermo Lasso, así que por lo demás, realmente por el orgullo que quieren hacer creer que el Ecuador debe de tener, ¿qué orgullo de qué si nos lleva encima la corrupción y la violencia en este país? Por favor, no me hagan reír. Esto es lo que tenemos que informar sobre el tema. Nos vemos dentro de poquito. Bye, bye.